ejemplo, cuando aprobé las oposiciones, las primeras oposiciones, que eran para Cajastur, yo era secretario de prensa de Izquierda Unida de Oviedo. Mi plaza la ocupó por la cara uno del PSOE, y la solución que me dieron mis camaradas de Izquierda Unida fueron: la primera, convertirme en un corrupto, que no lo acepté, y la segunda, cobrar por marchar de vacaciones, cosa que tampoco acepté. Pero ¿cómo, Álvaro? ¿Cómo? Sí, me ofrecieron una plaza de funcionario en el ayuntamiento de Mieres sin aprobar las oposiciones, y me ofrecieron un puesto de liberado político, que consistía en marcharse de vacaciones. Pero no tenían cuñados ellos, en este caso, porque son los que suelen meter cuñado. Efectivamente, tenían cuñados, sí. ¿Y metieron al cuñado por fin luego? No lo sé, porque yo sé que metieron a mi ex moza, que bueno, la sobornaron para ese asunto, claro. Oye, Álvaro, puedo decir que el programa político del Partido Comunista de Asturias se resume, y lo podéis encontrar en el catálogo Alimerka. Sí. ¿Aliberca, que es comunista también? Bueno, es el programa del Partido Comunista, hasta donde me han enseñado ellos que es el Partido Comunista. Álvaro, tú estás hasta los cojones, ¿se dice así? Bueno, yo soy cristiano, tengo que decírtelo, entonces no me gusta emplear ese tipo de... ¿Pero qué tipo? Te diría que estoy hasta las narices y un poco más arriba. ¿Te ayuda algo, Cristo? ¿Cómo pasas de comunismo a cristianismo? Cristo me ha enseñado a ser feliz con todo este tipo de problemas, cosa que no es poca. Oye, pero ¿cómo es? A ver, yo soy hoy comunista y mañana soy cristiano. ¿Cómo es? Bueno, no es ser hoy comunista y mañana ser cristiano. Bueno. He pasado por un proceso muy duro, he pasado por 2 intentos de suicidio, por una petición de eutanasia, a costa de todos estos problemas, y te puedo decir que a mí Dios me ha quitado todo eso de la cabeza y me ha enseñado a ser feliz con todos estos problemas que me han creado los políticos supuestamente revolucionarios, progresistas, de izquierdas y solidarios. Entonces a ti te volvió loca la izquierda. Y la derecha te dio paz y comprensión. No, yo no te he dicho que sea de derechas. No, la derecha es Cristo. Cristo es de derechas. En absoluto. No, pero bueno, tú no acabas de oír... Que los cristianos... Que no acabas de oír una charla, y acabo de oír una charla aquí, que los que lo crucificaron... Que no son de izquierdas los que lo crucificaron a Jesucristo. Porque tú, ¿en qué hablas? ¿De Jesucristo o del Padre de Jesucristo? ¿Quién te ayudó? Los dos, porque son el mismo, claro. Lo que pasa es que tú creo que confundes la iglesia con Jesús y eso. No sé, también. No es la misma iglesia, pero bueno, cientos de religiones se basan en Cristo. Cientos de religiones, más de 2000 religiones. Cristo se basa en una única religión, que es el cristianismo. Lo que pasa es que dentro del cristianismo hay muchísimas confesiones distintas. Pero hay miles de millones de personas que nunca oyeron hablar de Jesucristo. Hombre, que nunca oyeron alguna vez a... No, ni en China, no, en la India tampoco. Jesucristo para ellos fue un profeta, no fue lo que dicen aquí. Bueno, pues, Dios. Entonces tal vez es que no se haya llevado bien el Evangelio de Jesús a todas las naciones. Álvaro, ¿te queda algo por decirme, campeón? Bueno, que no sé, me desagrada verte así, porque eres un chaval joven. Bueno, que no te desagrade tanto, porque yo soy feliz. Dios me ha enseñado a ser feliz con todos estos problemas. Entonces, ¿quieres que me alegre por verte así? No puedo, Álvaro. Permíteme ser un ingrato conmigo mismo. Bueno. Pero claro, yo veo una persona que me dice esto y no sé, si tengo ahora mismo 100 euros se los doy. No, es que no los tengo tampoco. Mira, si eres de Podemos, si eres de algún grupo solidario o de alguna cosa, yo lo que necesito fundamentalmente es asistencia jurídica. Yo no soy, por desgracia, yo soy un mal informador de las redes sociales. Bueno, pues si puedes colgar esto en las redes sociales para ver si esto está alguna persona o entidad solidaria me puede ofrecer asistencia jurídica, pues estaría muy bien. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo? Con las redes sociales. ¿Pero cómo? ¿España.com o cómo? No, en Facebook por Álvaro Arteaga, falta la T, y en Twitter por Álvaro Sunor. O sea que estás puesto al momento. ¿Te comunicas con el Papa? El Papa Francisco. De vez en cuando le he mandado algún tuit, los últimos creo que no le gustaran porque... Sí. No te contesto por lo menos, oye Álvaro, no me mandes esto, que tengo un jefe, que me riñe. Porque él también tiene un jefe, ¿no? Bueno, ¿o no? Pregúntale a quién es su jefe. Yo tengo un disputo y yo soy protestante, no soy católico y discrepo mucho con todo eso. Por eso protestas, Álvaro. Claro. Gracias. Claro. Que todo te vaya como tú deseas, Álvaro. Vale, que Dios te bendiga. Gracias.